está la señora presidenta de los argentinos, que se dispone a recorrer las nuevas formaciones de la línea Roca de Trenes Argentinos, que hoy estamos presentando. Hoy presentamos estas nuevas formaciones, dando un paso más en el camino que ha iniciado el Gobierno Nacional para volver a hacer andar a nuestros trenes y conectar así a todos los argentinos. Seguimos construyendo sueños nuevos. Se reciben hoy los primeros coches cero kilómetro de este nuevo tren Roca. El ferrocarril Roca es la línea más grande del área metropolitana de Buenos Aires, con más de 110 millones de personas transportadas en 2014. Para renovar este ferrocarril Roca se han comprado 300 coches cero kilómetro con una inversión de 354 millones de dólares. Esta línea está operando en la actualidad con formaciones eléctricas que fueron compradas usadas en 1986 y trenes diésel que datan desde el año 1954. Tenemos hoy nuevas formaciones que cuentan con aire acondicionado frío-calor, frenos ABS, amortiguación neumática inteligente, lo que hace que el viaje sea mucho más sereno, silencioso y seguro. Tienen además un sistema de puertas inteligentes que impiden a la formación arrancar si las puertas están abiertas. Cuentan con iluminación LED en el interior del coche, señalamiento electrónico visual y sonoro de las estaciones y un intercomunicador para que el motorman pueda comunicarse con los pasajeros. Poseen cámaras en cada vagón y en la cabina de conducción. Cada coche tiene 25 metros de longitud y una capacidad para 220 pasajeros. Las formaciones pueden desarrollar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Ha finalizado el recorrido por estas nuevas formaciones la señora presidenta de la Nación. Les informamos también que la semana próxima y durante 90 días se realizarán pruebas estáticas y dinámicas en la línea y el próximo embarque con 32 coches más llegará durante este mes también. Se prevé también la electrificación del ramal Constitución-La Plata, que es una obra prometida hace más de 30 años por el doctor Raúl Alfonsín. Esta obra estratégica, conjuntamente con la compra de trenes cero kilómetro, permitirá duplicar la frecuencia de trenes y reducir los tiempos de viaje. Hoy hay un tren cada 25 minutos y se reducirá a 12 minutos. Además, el viaje tardará 20 minutos menos. Pasará de los actuales 80 minutos a 55 minutos entre Constitución y La Plata. Para esta obra, el gobierno gestionó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y está aportando fondos del Tesoro para financiar la obra, que requiere una inversión de 500 millones de dólares. Ya comenzaron los trabajos en la zona de Wilde, donde se instalaron pilares en los que se ubicarán las catenarias de electricidad.